Amigos, continuamos con nuestro programa, agradeciendo al representante Félix Ortiz, vicepresidente de la Cámara de Representantes del Estado de Nueva York, que haya participado con nosotros, trayéndonos esa visión de lo que están al lado de allá. Y vamos a continuar con eso porque definitivamente esa elección de Estados Unidos, pues se nos va la vida a todos, aunque no lo queramos reconocer. Dictan la pauta para muchas de las cosas que nos mueven a nosotros diariamente y pues nos tiene que importar. Antes de irnos a pausa y entrar a esa entrevista, yo dejo una pregunta que no la estoy sacando, no es la manga production, es una pregunta que yo quiero una contestación real de cada uno de ustedes. Yo puedo tener mi opinión, la cual no voy a manifestar por el momento. Decimos que para las elecciones el próximo martes, los tres partidos, el Partido Popular, el Partido Independentista y el Partido Nuevo Progresista, tienen que mover a su gente a votar. Entonces, rápido, inmediatamente, con la perdón de Adrián, rápido dicen, no, el PNP y el Partido Popular están igualitos en su hardcore, en su gente. Si es así, ¿por qué Fortuño ganó por 200.000? Y después perdió. O sea, en su ¿qué mejor pasó, momento. ¿Qué pasó con ese hardcore que supuestamente hay que mantenerlo? Entonces, esta elección que es atípica, por muchas razones, están reclamando lo mismo. No, nosotros estamos parejos, porque yo tengo los populares, yo los tengo, y el PNP, yo tengo los PNP. Adrián me está diciendo que eso no es así. Y Adrián podría reclamar que él tiene los PIP, que no se le fueron para el PPT ni andan con los independientes, que también me va a contestar eso. Pero quiero saber de ustedes, de los tres, ¿cuál es su posición en cuanto a eso? Mira, en primer lugar, yo creo que el asunto de la movilización del corazón del rollo de cada partido es fundamental en estas elecciones, ya sea si los PNP quieren prevalecer, si los populares quieren prevalecer, y en nuestro caso lograr un crecimiento sustancial, ¿verdad? Porque por las pasadas tres elecciones no hemos logrado la inscripción del partido. Para lograr eso, nosotros tenemos que mover primero la matrícula independentista y después la periferia. En el caso de los populares y los PNP, para lograr resultar victoriosos, y victoriosos también en Cámara y Senado, que eso siempre queda fuera del radar en las discusiones. Para mover todo eso, necesitan sacar a su gente a votar. Los populares tienen una desventaja frente a los PNP, y ahora entro, ¿verdad?, como persona que le gusta la ciencia política y analizar de afuera, como hice con Estados Unidos. Los populares tienen una desventaja frente a los PNP, y es que la matrícula del Partido Popular, ese corazón del rollo, en esas mismas tres elecciones, cada año se ha reducido aún más por distintas cosas. Por el caso de Aníbal, fue fundamental en el 2008. Ya en el 2012 tuvieron que recurrir esta última semana a un anuncio de televisión en que todo el mundo guardaba la bandera de su partido en el baúl del carro y sacaba la de Puerto Rico para buscar el voto de afuera, porque con los populares no les era suficiente. Y funcionó hasta cierto punto porque ganaron ahí raspado. Este año el partido se desmoronó por razones externas e internas. Han cogido cantazos por todos lados. Pueblo versus Sánchez Valle, Promesa, las posturas de los líderes del Partido Popular frente a Promesa, frente a Pueblo versus Sánchez Valle, y el frosting del bizcocho fue el caso de Anaudi. Así que va a ser bien difícil, y sobre todo San Juan, que es una candidatura importante para los tres partidos. En el caso de nosotros, puede significar la inscripción o la no inscripción, que yo he hecho un gran trabajo. Yo estoy seguro que San Juan va a aportar grandemente a la inscripción en este cuatrienio. El segundo de humildad. ¿Qué voy a decir? Y me faja un año entero. En el caso de Fortuño, San Juan, Santini perdió versus Santini, y fue lo que logró que Alejandro prevaleciera frente a Fortuño. Cuando los números iban saliendo, que estaban bastante pegaditos, Fortuño iba ganando,
hasta que bajó San Juan. Cuando bajó San Juan, nosotros nos estancamos y no llegamos al 3, y Fortuño empezó a bajar y Alejandro se le fue al frente. ¿Qué va a significar San Juan ahora para los distintos partidos? Hay que ver si Leo logra sacar a los PNP molestos con Santini que no fueron a votar, que fueron como 13.000. Hay que ver cómo el Partido Popular ve a la alcaldesa frente a la institución. Porque volvemos, el corazón del rollo es importante y el corazón del rollo no necesariamente piensa igual que la alcaldesa. Y eso uno lo nota. Los populares no están contentos con Yulín, como los PNP no estuvieron contentos con Santini en el 2012. A él le tomó 3 cuatrienios, allá le ha tomado 1. La realidad es que esas alianzas, la mayoría que se han hecho, que ha hecho el Partido Popular, han sido la mayoría de ellas en San Juan. O sea, estoy de acuerdo contigo en cuanto a eso. Pero no creo que esos asuntos que tú dices que debilitan quizás al Partido Popular tengan un efecto sobre esa alianza que se puede hacer con sectores mayormente o tradicionalmente han sido del independentismo, ¿verdad? Que han prestado su voto para no permitir que otras cosas ocurran. No obstante, en este caso, con la inserción de los candidatos independientes, pues hay un terreno fértil también allá afuera. Pero esa alianza que tradicionalmente ha hecho el Partido Popular con los sectores independentistas no creo que se vaya a ver maculada con los eventos que mencionas. Que de alianza nada. O sea, realmente era el voto del miedo y no le prometían nada a nadie. Una alianza implica unas contraprestaciones, como un contrato de transacción, y realmente parte del sector independentista daba el voto por miedo a que ganara el PNP, sin esperar ni siquiera nada a cambio, simplemente que no ganara el PNP. Pero eso no ha pasado en una elección, ha pasado en muchas elecciones. Por eso ha pasado en muchas elecciones, y ha pasado tantas veces que no va a pasar en esta, porque ya se dieron cuenta que es más de lo mismo que la última vez fue la peor. Pero que tú identificas para que no pase. Bueno, para empezar, que uno conoce mucha gente que le dio el voto a Alejandro y al Partido Popular, y están sumamente molestos. ¿Y qué tiene que ver eso con David Bernier? Bueno, porque es popular. ¿O también vas a separar a David Bernier y Alejandro García Padilla tú? Bueno, Dios santo. No, lo que pasa es que Eddie tiene que hacer su trabajo. Es el popular de turno. Es el popular de turno. Mira, tú tienes el Movimiento Nacional Ostosiano, que históricamente se iba con el Partido Popular, están con el PIP ahora. Pero aguanta un segundo. Tienes a un candidato a la gobernación. Aguanta un segundo. Déjame hablar un comentario aquí al colega. Usted iba, la tiró de media cancha. Se iba por el lado del agua, pero la tiró de media cancha. A mí me llega tarde, me llega tarde. Usted dice que una administración es una cosa y otra administración es otra. ¿Es correcto? Sí. ¿Y por qué traen tanto continuamente mencionando la administración de Fortuño, la administración de Rosselló, que eso está tirado por allá atrás, muchísimos años atrás? ¿Por qué ustedes continúan? Pregunto. Porque hay gente que sí han estado en ambas administraciones. Ay, no, pero también está. ¿En qué administración David Bernier fue secretario de Estado? ¿En qué administración David Bernier fue secretario de Estado? Fue secretario de Recreación y Deporte y dirigió la oficina de Asuntos de la Juventud. En ninguna ha sido gobernador. No ha sido el hacedor de política pública. Administración del Partido Popular. Vamos a contestar la pregunta y después vamos al debate de. No, pero después va el turno del. O sea que hay que dar eso. Yo termino el mío. Yo todavía. Yo no he hablado casi. Hay tiempo, no te preocupes. Dígame. Mira, para tú movilizar gente, tú tienes que tener unas estructuras. La realidad es que el Partido Popular Democrático, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Independentista Puertorriqueño, de los 4 partidos, son los que yo entiendo que tienen cierto tipo de estructura para poder mover gente. Sin estructura tú no mueves gente. Ya sea porque tradicionalmente la han creado, porque la tienen por barrio, la tienen por pueblo, y más o menos tiene una estructura de cómo se conoce y cómo movilizar. Sí, hay una tradición. Okay, vamos en ese sentido, la primera parte de la pregunta, sí, yo creo que tienen la capacidad de mover su gente. Y en sentido es positivo. Distinto quizás al PPT, que yo por lo menos no les reconozco una estructura amplia en el país, y mucho menos los candidatos independientes. Y eso es un escollo que esos tres tienen, ¿no? Por otra parte, vamos entonces a, ok, ¿qué voy a mover? El famoso COA, el famoso popular de clavo pasado, rollo. De rollo, PNP de rollo. Okay. Ese es la estructura. Ese es el más. Yo he tenido mucho análisis en esto y a mí también me gustan los números. Y yo te voy a hacer varias comparaciones. El voto íntegro en la última elección fue casi parejo entre los 2 partidos. Entonces tú pudieras utilizar ese dato. Si tú te vas al 2008, el Partido Popular sacó cerca de 810 mil votos. Si te vas al plebiscito de la estadidad del 2012, sacó 836. No está muy lejos, porque ese es el core. Porque lo que no votó estadidad no es PNP entonces. O sea, en ese sentido,
¿Quién tiene más, quién tiene menos? Algún partido tiene que tener más o menos, pero yo no creo que esto sea por 200, 300 mil votos uno del otro. Yo creo que es bastante parejo. No tengo problema si el PNP tiene un poco más o el Partido Popular tiene un poco menos, pero con los números que tú ves, se da eso. Tercer asunto es por qué la elección de Fortuño sacó 200 mil votos más. Obviamente, hay claro que hay una abstención mayor. Y un dato que puede ser cuestionable, una abstención mayor del Partido Popular. Okay. Claro. Hubo una cantidad de personas, ese voto flotante, estamos hablando que son 800 mil, hay un montón de gente que vota por uno u otro partido que es algo en cada elección. Aquí, cuando recuerdo hace mucho tiempo hablando de los realengos, pues esos son los que están diciendo elecciones. Uh-huh. Aun cuando tú lleves toda tu gente, si no tienes la periferia, no vas a ganar. Pero más allá de eso, en ese cálculo matemático, si tú no tienes una estructura electoral suficientemente buena para proteger tus votos en un colegio, tú vas a tener problemas. Y aquí se ha demostrado estadísticamente el municipio donde el Partido Popular en la elección de 2008 falló, como fueron Fajardo, como fue Aguadilla. Te voy a coger las dos esquinas. En esta elección de 2012 lo que se hizo, se procuró tener todos los funcionarios de colegio. Búscate la reducción que hubo. No solamente la ventaja del PNP, en cantidad de votos que en ese momento sacó el PNP. Y sé que esto es medio cuestionable, porque dicen, bueno, están jugando con esto. Esos son los datos. Bueno, mira. Y en ese sentido, eso es lo que está pasando aquí. Por lo tanto, sí, los tres partidos tienen la estructura para mover la gente. Sí, tienen la capacidad para lograr sus objetivos. Entiendo que el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista ganaron una elección, y el Partido Independentista, entiendo que su objetivo es quedar inscrito porque llevan tres elecciones sin hacerlo. Y ese es su objetivo principal. ¿Puede darse la abstención nuevamente a que produzca un resultado no de 200 mil, pero vamos, 100 mil? Bueno, algo parecido al combinado. Todo es relativo. Si me permite para terminar la abstención, hay que tener cuidado con el porcentaje de gente que va a votar en esta elección, porque tenemos un montón de gente que no votó en el 2012 y que no votó en el 2008, que están en las listas de 2016. Es correcto, es correcto. Por lo tanto, la experiencia que yo he tenido en la calle, y estoy casi seguro que Carmelo, y tú lo has tenido, Ariel, es que esa gente no está, la mayoría de esa gente no está aquí. No en Puerto Rico. No, y vas a ver que la elección pasada había un 78% de participación y no me extrañaría que en este momento esté en 70 o algo menos, pero no creo que sea porque haya menos ánimo. Sí va a votar menos gente porque hay menos gente en la isla. Y yo creo que también es un reto a los partidos porque ambos, todos los partidos dependen de mucha participación para poder lograr su objetivo. O sea, representante, usted lo que me está diciendo es que usted no ve en esta elección que haya un gran volumen de abstención. Va a depender de los partidos. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque yo digo abstención, y voy al número ese de Fortuño de los 200 mil, pero mira lo por donde voy. Veo unos candidatos independientes con un 17%, un 13%, nunca visto en la historia. Y yo digo, caramba, aquí hay algo. No, te voy a explicar. Que te voy a explicar. Es que yo iba. El número de participativos. No, pero te voy a explicar. Aquí hay algo cocinándose. No, pero es que. Cierro rápido para. No, lo estoy velando, dale. Cierro rápido. Oye, pero tú fuiste el que llegó con la llamada esa. Está bien, no fuimos internacionales. No, pero mira, pero es bueno que Adrián está bien motivado en lo que es el PNP, el Partido Popular y todo. Vamos a dejarlo que participe. Pero él hice la llamada esa. Lo que pasa es que yo llamé allá a Nicaragua y no me contestaron. Y Maduro no puede llamar al colegio. Vamos al tema. A mí me cogía el teléfono, tío. Pero tú fuiste el PIP, acuérdate. Los independientes, el fenómeno que se ha dado con ese gran volumen de aceptación, que no necesariamente se va a reflejar en votos, claro, es primero el descontento que hay de ambas matrículas de ambos partidos por las distintas razones, ¿verdad? El Popular tiene la suya, el PNP acaba de salir de una primaria que el partido quedó picado por la mitad entre Pierluisi y Ricky, ¿no? Numéricamente hablando, yo no sé cómo se comportan, pero numéricamente fue así. Mitad se votó por Ricky. Y sí, fue reñida. O sea, que el partido quedó picado por la mitad y Berniel, esa fue la estrategia al principio de su campaña, tratar de buscar los de Pierluisi con los de estadía sí o no y el voto presidencial, buscando esos descontentos. Que no le salió. Así que tenemos un gran sector de PNP. Para nada. En descontento con su partido, que encuentran en los candidatos independientes propuestas muy similares a lo que ellos creen. Y tenemos un gran sector de populares que encuentran en los candidatos independientes, sobre todo en Lugaro, cosas en las que ellos creen también. Por eso es que yo siempre que preguntan, y Eddie me ha escuchado decir esto, es que estamos corriendo unas elecciones con dos candidatos populares y dos candidatos PNP.
Por eso se presta más a dividir. Si, en el caso de las elecciones pasadas, era el PIP, el PPT y el MUS, propuestas muy similares, con caras independentistas al frente del partido, eso no se veía así. Al contrario, el PIP siempre representando el grupo más grande de independentistas e ideas afines, y luego los otros dos. A diferencia del PIP, del MUS y el PPT, Lugaro y Sidre, pues, se parecen mucho al otro, no se meten en el tema del estatus. Un día dicen una cosa, un día dicen otra, y es esa zona de confort. Pero predigo que el día de las elecciones van a volver a su origen. Y ahí es que entonces se pueden acercar los populares y los PNP. Pero a nosotros no nos tocan. Bueno, gracias. Muy amable de su parte. Quiero escuchar que me digas lo de la abstención. Bueno, yo lo escucho y hay cosas que tengo que estar de acuerdo y otras que no. Ciertamente el PNP siempre se ha reconocido que tiene una masa mayor en su organización a cualquier otro partido. El PNP se derrota a sí mismo cuando no sale a votar. Cuando el PNP sale a votar, y estoy usando un quote de Armando Valdés, ese gran analista ahora de la radio, a Neutral, que dice que el PNP es imbatible cuando se organiza, es una máquina arrolladora. El arquitecto del desastre de la administración. Por eso quiero poner, yo dije que es un analista. Correcto, sí. Entonces, pues hay que reconocerle que en eso él tiene razón. El PNP ciertamente tiene la capacidad de generar emoción dentro del electorado. Y nos culpan de que nosotros siempre invocamos la estadidad. Pues si en algo está de acuerdo la gente de Puerto Rico, es en su ciudadanía. Y si en algo está de acuerdo el PNP, es que no importa el candidato, la estadidad es lo que los une. Así que el PIB invoca, independientemente de lo que le digan, independencia, porque eso es lo que los une. Eso es lo, bueno, hasta esta es la primera vez que se unen. Por lo general, Toby Pesquera estaba por un lado y los demás estaban en su grito, no del Ares, de diferentes pueblos. Y hoy pues, se unen porque María Luz le dice independencia. La Junta, independencia. Pues ese es el trademark, eso es lo que es el PIB. El Partido Popular tiene un problema. David Bernier es un candidato sin partido. Cada vez que saca la cabeza, sale alguien. No le echen la culpa a Perelló, que lleva escondido otra semana. Si no es Yulín, es Eduardo, al que él no quería, que dijo que quería un liderato nuevo, y Eduardo le ha sacado 10.000 anuncios más que él, diciendo tu lucha es mi lucha. Como dice, aquí está, si tú crees que Jaime estaba solo, yo también tengo mi lucha. Y tienes a un número de candidatos que realmente no le hacen eco a David. Es un sálvese quien pueda. Y eso, pues, le ha creado un problema de momentum. Así que si va a salir la gente a votar o no, nosotros salimos del cierre de distrito de Bayamón ayer. Es un cierre que por lo general te mueve 1.500 a 2.000 personas. Yo no soy de los que digo que hay 10.000 personas donde no las hay. Pero allá habían 4.000 personas. Yo pensaba, cuando salíamos de las diferentes caravanas, que iban a haber 2.000 personas, que es un buen cierre. No es malo. Esa misma colectividad en mi distrito del Partido Popular llevaron 400 personas a su cierre. Es un distrito que es PNP, no se equivoquen. En Caguas quizás la historia es diferente. En Carolina. Que fue un desastre de ustedes. Pero es relativo, se entiende. Son sectores. O sea, nosotros no tenemos que ganar todos los pueblos. Nos gustaría, tuviéramos un equipo completo y no hay excusa. Bueno, la verdad 2008 es que no los ganamos casi todos. Sí, pero pues, la verdad es que no los tenemos ahora. Si el PNP va a salir a votar, sí va a salir a votar. Si está unido, yo creo que Bernier, y cada vez que salgan más cosas y más cosas, el popular que es celoso de su ideología no va a votar PNP, pero se va quizás para donde Manuel, ya que el lugar es independentista, y lo dijo en el último debate. Sí, como Muñoz. Como Muñoz. Muero el de juventud. Sí, votó eso, Manolo es más estadista que Ricky, pero más independentista. Así que yo no veo a la gente de Pedro votando fuera de esa línea. Yo lo sí que veo es que no va a haber una elección de 1.000.000 y pico de votos. No por estaban, un partido. No Carmelo, sí, digo, y cada uno tiene su punto de vista, pero si fuese. No, aquí se llama la casa así, la si fuese así, no estuviera estancada la candidatura de Ricky. Como no, ha estado que, tres meses no, estancada. No, lo que pasa es que ese 40% con el que va a ganar aproximadamente, tú lo comparas con el 29 o el 30 o el 33, si le quieres poner el 33, toda, a Bernier, te dice que quien se vació el Partido Popular en esa candidatura. Porque están molestos y no quieren votar el PNP, pero tampoco quieren votar por los PNP. Números de David, y si mientras más se pega la elección, han bajado, que normalmente no, sube. No, negativo. El que negativo. Ha ido la tendencia alcista es él. Sí, bueno, sí. Y se ha quedado en el 40. No, es una tendencia alcista. Los votos que están sacando los independientes, que a no seis días de las elecciones, David Bernier ha subido por eso. Por eso yo he planteado y sigo insistiendo, los números, todos sabemos que está más cerrado. Todos sabemos que hemos visto en las encuestas, inclusive la del PNP, que ha ido cerrando. No te quiero interrumpir tu análisis. Pero hay un 20% fuera que está con los indecisos. Ese 20% no va a votar por el PNP. Me voy a una pausa, amigos. Regreso con ustedes en breve.